Víctor. Víctor Mena. Disculpa. Soy Jorge. El cole. Chicos, él es su nuevo compañero. Se llama Jorge Ríos. Viene de Tarapoto. Démosle un aplauso de bienvenida. Bruno, no me golpees la carpeta. Hijito, anda a la tercera fila. Continuaremos la clase donde nos quedamos anteriormente. Abran su libro en la página 12. Sacan también su cuaderno para copiar los ejercicios. Ponemos de título ejercicios. ¿Cuánto espacio dejó? Copiamos del 1 al 3, por favor. La verdad, qué suerte. Si no me reconocías yo ni por acá. ¿Cuánto tiempo? Años. Usted es igualito, ¿eh? La verdad que me ha sorprendido. ¿Qué andarás haciendo? Un café express, por favor. ¿Qué te sirves? Una cerveza, está bien. ¿Y una cerveza? Oye, ¿con este frío no te jode la chela helada? Tiene que ser helada, pues, hermano. Desde 1947, alumnos, el litoral peruano reconocido en sus 200 millas marítimas internacionalmente, también se le llama ahora Mar de Grau. El alumno mercado, ¿me podría decir por qué se le llama Mar de Grau? Ah, no sabe. La alumna Anita. Porque Miguel Grau fue el héroe de la Marina. Por reconocimiento del pueblo peruano a su heroísmo al enfrentarse a la flota chilena que era superior. Alumno, usted no entiende la clase. No, profe, es que no me está haciendo la conversa. Se me va. Usted también, se me van los dos. El profe ya nos marcó ya a que huele el mar. Además, pues, ¿a qué otra cosa oler? Ni que nunca has ido a la playa. ¿Qué? ¿No conoces? O sea, de conocer por la tele, pues, pero ahí no se huele. Ya, vamos el jueves. ¿Qué? Oh, vamos, no se arrugó. O sea que no estás acá, estás en Arequipa. Estoy de pasada nomás. ¿Viaje de negocios o de placer? Estoy yendo al norte. Ah, conocer. Sí, conocer, ¿no? Viajar. En realidad estoy yendo a encontrarme con mi novia, en Máncora. Y de ahí seguimos ruta para el norte. Es de vacaciones entonces el viaje. ¿Tu novia es de Piura? No, alemana. Recién nos vamos a conocer y nada, pues vamos a empezar a viajar un rato juntos. No entiendo, o sea, tú, ella, recién se van a conocer, ¿cómo es eso? Internet. Ya pues ahí uno para en el chat y nada, pues nos conocimos y... ¿Sabes? Esas cosas. Ya. ¿Se van de viaje por unos días? Sí. Sí, la verdad es que... Hace tiempo vengo aplazando este viaje, oye. Quiero... mochilear hasta donde llegue. Conocer.
día no íbamos a ir a la playa. ¿Pero y las clases? ¿Qué importa? Era para que vinieras con educación física. ¿Y la falta? ¿Qué importa? Le dicen que te firmaste ya. ¡Vamos! ¿Lo has pensado bien? Nos vamos a conocer. Podría resultar una loca. Ya, pues si es una loca, no pasa nada. Sigo mi camino. Total, en el norte lo que menos van a faltar son mujeres, ¿no crees? Entonces estás utilizando a la chica para la excusa de un viaje. Tendrás tus ahorros. Sí. Sí. Me ha ido bien, creo que sí. Lo de Elena no es nada... Elena se llama. Ajá. Nos vamos a conocer. Vamos a ver qué pasa. No me hago grandes expectativas. Estoy relajado con eso. Porque si uno que es más monse es reptil. No sé cómo puede ser el jefe de los mutantes. Al final todo le termina pegando. ¿Por qué no como Munra o León? Que ellos sí pegan, pues. ¿Quién pega? ¿Tigro o Pantro? Pantro, pues. Tigro le gana, güey. ¿Qué, no has visto el capítulo cuando Pantro se sube a la pirámide, mata a toditos los mutantes, vencen a Munra y rescatan a Leono? No, ese capítulo no existe, güey. Sí, de verdad. No, Tigro le pega a Pantro y ¡pum! Además, ¿no viste ese capítulo cuando entraron a la... Tigro entró a la caverna del tiempo y como Leono se preocupa más en Tigro, llamó a los Thundercats para poder salvarlo. Y al final lo terminaron salvando. ¿Por qué? Jorge, ¿me estás haciendo caso? Jorge, ¿me oyes? No sé por qué lo ves tan raro. Mira, un amigo una vez me dijo una cosa que yo creo que es bien cierto, ¿eh? Que el hombre y la mujer somos igual que la cola del perro y del gato. Mira, nosotros los hombres somos como la del perro, ¿entiendes? O sea, cuando el perro mueve la cola es porque está contento, no hay otra, ¿sí o no? En cambio, cuando el gato mueve la cola... Espera. ¡Aló! Señor Velarde, ¿cómo está? Sí, no se preocupe. Tengo todo listo para el viernes. Sí, ya están los documentos. Sí, pierda cuidado. Ya está todo listo. Muy bien. Sí.
Con el que me veo es con Ramírez. Pero no hablamos de esas cosas, o sea, hablamos de otras cosas, hablamos de negocios. Es un cliente. ¿Quién más está ahí? Sandra, Ana, y la que paraba con ella, ¿cómo se llamaba? La chatita, ¿te acuerdas? Pucha, no me acuerdo. ¿Cómo era? La verdad no me acuerdo mucho de esa gente. Ana tuvo su bebé, creo. Se habrá casado. Estuvo con mi primo en segundo, o en quinto. En quinto. Pero yo no la vi más. La profesora Vilches, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, ella murió hace unos meses. Era a mí y a mi mamá. Se murió de cáncer. La religión. Qué pena. ¿Te acuerdas? Dime, dime. No, nada, nada. Una tontería. ¡Hala! ¡Mira un avión grandazo! Me hace decir que no he visto aviones tampoco. No, de esos no he visto, pues, pero sí me he subido a un helicóptero. Cuando bajas eres todo un mareadazo. Va, helicópteros también hay acá. Mira, un cangrejo. Seguro que tampoco has visto eso. ¿Seguro? No, de esos sí hay. Más grandes que estos chiquititos. Hay un montón en la yaullada. ¿La qué? La yaullada, pues, donde salen todos los cangrejos y los peces. La gente trae sus sacos. Ya, ya, mejor me voy a meter al mar. Ya veremos, pues. Primero vamos a ir a Quito y luego a la selva. Aunque ella, como toda gringa, seguramente va a querer conocer a Coco. Ya se verá. Oye, y con todo esto del viaje, imagino que ya tendrás tu seguro. Hay algunos muy buenos, ¿eh? Internacionales. Especialmente para personas como tú, que van y vienen del país. No, no, yo no. No, en serio, hay muy buenos, con todo completo, chequeo médico. Y yo estoy en ese rubro, si quieres te muestro algunos prospectos. No, no, gracias, de verdad, mira. Sinceramente, discúlpame, pero creo que eso es tirar plata al agua. ¿Cómo puedes decir eso? Nadie está libre de un accidente. Esas cosas pasan en cualquier momento. Bueno, cuando pasa, pasa, ¿no? Ya está. Deberías pensarlo. Mira, si por mí fuera, ni siquiera tendría plata en el banco. En serio, para mí eso no es nada más que un mal necesario. Eso, un mal necesario. Anda bien bonita, ¿no? Sí, pero no la miras mucho, que ella va a estar conmigo, ¿eh? Pero a mí me gusta más. Pero yo la vi primero. Pero yo soy nuevo. ¿Y? Que ya pasó tu oportunidad, conmigo está. ¿A qué te gusta de ella? Que es blanquita y tiene unos ojotes. ¿Y a ti? Que me soplan los exámenes para que veas que yo le guste. ¿Será que eres bruto? No creo que le gusten los brutos. Mejor esté conmigo. No, esté conmigo. ¿Sabías? A ella le gusta Sebas. ¿Que sí? No, no, ella va a estar conmigo. No, mentira, conmigo. Ya, el primero que llegue al paradero, vas a ponerla. ¡Se me cae el pantalón! Te dejo mi tarjeta. Cuando regreses, pues, me llamas, me escribes. Okay. Nos podemos reunir. Listo. Mucha suerte, pues, que... Suerte con la gringa. Buen viaje. Ya. Me voy en taxi, si quieres te jalo. No, no, ahí nomás, no te preocupes. Nos vemos. Chao. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Está mejor el bebé? Bueno, te veo más tarde. Beso.